el área de empresas de la Universidad Francisco de Vitoria tenemos claro que hay que combinar la formación técnica, las capacidades, las habilidades técnicas del profesional que estamos formando con las experiencias. Digamos que queremos que a los alumnos les pasen cosas. Estuvimos dándole vueltas cómo organizarlo para que estos alumnos tuvieran una experiencia profesional, personal y al mismo tiempo técnica en sus estudios. Por eso cogimos y dijimos que el lema de este primer Serious Game que hemos cogido como lema del Centro de Simulación Empresarial es: no es lo que estudias, es lo que te pasa. Teníamos, hasta ahora estábamos utilizando con éxito los simuladores en el aula, los simuladores de negocio, donde básicamente en un entorno informático, con un programa informático, introducían decisiones, pero faltaba quizá el toque real, las reuniones presenciales reales con profesionales. De aquí salió la idea de hacer un Serious Game, game porque están jugando, y Serious porque es un mundo real, es un mundo profesional. Por ejemplo, tuvieron que, dentro del ciclo de gestión de una empresa, en este caso Sunny Day, es la empresa del simulador, tuvieron que encontrarse con su presidente, con el fundador de la empresa, para conocer a fondo cuáles eran los valores, las características, la misión, la visión de esta compañía y directamente de aquel que la había fundado. Tuvieron un primer encuentro con él. Soy Sam Solar, soy un artista desde hace más de 10 años, tengo varios discos, he creado Sunny Day porque siempre he querido tener una marca personal, las gafas de sol me encantan, los que me conocen lo sabéis que siempre voy con ellas, y hace 2 años lo creé y representan estas gafas todo el esfuerzo y toda la superación y todas esas personas que no se conforman con lo mínimo y van a por lo máximo. A partir de ahí tuvieron que hacer una selección del resto del comité de dirección desde el punto de vista de buscar gente que responda a los valores de la empresa y que sea complementaria entre ellos. A continuación, una vez formados los equipos, han sido entrevistados por varias empresas. ¿Con qué motivo? Pues primero, para que esos datos que tenían con las empresas los pudieran meter en el Centro de Simulación Empresarial, un centro que hemos montado para que ellos vean que los datos que manejamos con herramientas de simulación son verdaderamente datos que están en el mundo real. Su siguiente reto fue buscar canales en los cuales distribuir ese producto. Los canales que visitaron fueron El Corte Inglés, para hacer una venta directa en la tienda, visitaron Repsol, el área de gasolineras, para venderlo en estaciones de servicio, y también tuvieron encuentros con el ABC, con el diario ABC, para venderlo como promoción junto con los diarios. Pues el equipo directivo que nos ha venido a visitar hoy a ABC me ha parecido en líneas generales bien, con un planteamiento de negocio bueno y dos personas conocedoras tanto del producto que querían vender como del negocio que querían desarrollar junto con nosotros, con ABC. Si bien se notaba la diferencia entre una alumna de cuarto curso y una alumna de segundo curso. Pero bien, en líneas generales, bien las dos alumnas. Una vez que conocieron los canales en los cuales iban a distribuirlo, fue necesario buscar financiación, para lo cual estuvieron reunidos con el Banco Santander, presentando un plan de negocio, presentando una idea clara de dónde querían llegar y buscando la financiación necesaria para soportar su proyecto. A los alumnos les he visto, aunque nerviosos, con bastante desparpajo. Me ha gustado mucho, sobre todo la parte que más me podía preocupar, que es la parte financiera, porque aquí este grupo venía a pedir un préstamo. Entonces el equipo financiero, el director financiero, tenía las ideas muy, muy claras. El director general ha hecho una presentación notable de la empresa y me parece un equipo directivo perfectamente preparado para iniciar una actividad empresarial. Y yo creo que incluso ya empieza a generar confianza para pedir ese tipo de financiación y necesidad que pueda tener una empresa para la puesta en marcha de su actividad empresarial. Con el objetivo de darse a conocer en los medios, de llevar a cabo un plan de comunicación, también tuvieron importantes encuentros con directivos de Abas Media, a los que explicaron su plan de negocio, sus objetivos, su visión de la empresa, y vieron la forma de emplear esa inversión que habían obtenido, ese dinero que habían obtenido del banco en planes de marketing. Bueno, la empresa la veo sólida desde el punto de vista de que contar con un gran influencer como tienen detrás, Sam Solar, es un activo bastante importante. A mí me gustaría trabajar con ellos, la verdad, porque creo que es una oportunidad precisamente asociarte a este tipo de figuras y con un producto que lo veo bastante, bastante potente. La empresa le veo unas posibilidades grandes de crecimiento.
con lo cual desde el grupo no nos importaría en hacer una alianza con ellos. Pues la verdad es que bueno, me ha parecido que traen un producto muy interesante, innovador, con un patrocinador muy potente que creo que le va a dar mucho éxito en la venta y traen muy bien preparada la propuesta. La verdad es que muy, muy detallada, muy al detalle y planificada en cuanto a distribución de medios, presupuestos y bueno, la verdad es que me ha parecido, dentro de las que hemos visto, muy, muy bien. ¿Algún incidente surgió? Porque tienen que pasarte cosas, pero cosas que no te esperan, como por ejemplo algún directivo de estas empresas ficticias, de este Serious Game, de estos alumnos, recibió llamadas de un headhunter donde le ofrecía la posibilidad de trabajar para el principal competidor. Lo que más he valorado en los alumnos tiene que ver con el total cumplimiento de una estricta moral o de unos principios muy claros. Todos ellos quieren o tienen muy claro lo que es la ética de los negocios y en todas sus acciones o en todas las propuestas que intentamos proponerles, el patrón de conducta tiene que ver con seguir esos valores. Rechazaron todos, por supuesto, esta oferta de trabajo, pero les hizo darse cuenta de que en el mundo laboral te pueden ofrecer, puedes tener alternativas que hay que valorar y que hay que respetar siempre, pues, el compromiso que hayas tenido con tu empresa. También, por sorpresa, el presidente de la compañía, Sam Solar, les llamó para decirles que había una huelga en la fábrica, una huelga que ponía en riesgo todo el proyecto, ya que se paralizaba la producción y no llegarían a entregar los pedidos. Para ello se reunieron para resolver este problema con Sagardoy, con sus abogados, y aquí valoraron la importancia de pagar justamente a los trabajadores de forma que haya también un compromiso por parte de los trabajadores con la empresa y se produzca también un producto de interés. Pues a los directivos de la empresa les he visto con una idea clara de que querían llegar a un acuerdo con los trabajadores, una idea clara de que lo que querían era un proceso negociador y no querían fomentar una situación conflictiva. Sí parecía tener claro que la decisión que adoptaran debía tener un impacto controlado en sus resultados, pero por ejemplo les he visto muy flojos en cuanto al contenido de su propia empresa, es decir, en cuanto al dimensionamiento, en cuanto al número de trabajadores y por ejemplo en algo que desde el punto de vista del derecho del trabajo es capital, como es el convenio colectivo. A través de estas reuniones, lo que más han destacado los alumnos es la experiencia de pasar nervios, reunirte, presentar una idea. Me siento muy orgulloso de haber participado en el primer Serious Game. Empezamos con muchos nervios, con muchos fallos, y al final esos nervios han ido pasando un aprendizaje. Y la verdad, considero una experiencia muy enriquecedora y espero que la universidad, en base a su estrategia de innovación, de formación continua, siga ofreciendo experiencias reales como esta para que los alumnos posean algo de práctica que les ayude a entrar en el mundo laboral el día de mañana. Al final nos están acercando a la realidad tal y como va a ser eso en un futuro y bueno, pues creo que te aporta una gran visión de todo. Muchas gracias a la universidad porque es un proyecto enriquecedor para todos, tanto para los alumnos como para todas las empresas que vayan conociendo a gente que se interesa por estos proyectos. Pero también los profesionales han valorado muy óptimamente la experiencia para ellos, porque han conocido cómo son los jóvenes que están llegando, han descubierto la capacidad de asombro y la curiosidad que muestran ante cualquier actividad y la decisión con la que presentaban sus ideas. Me parece que este tipo de experiencias que está desarrollando la Universidad Francisco de Vitoria es lo que suple el mal de las universidades en general, que es que los alumnos reciben una formación teórica muy completa, pero poco contacto con lo práctico. Pues esta iniciativa de la universidad me parece estupenda, perfecta. Porque creo que la universidad no solo debe formar personas, no solo debe formar académicamente, intelectualmente a los alumnos, sino que tiene que formar profesionales. Joder, me parece espectacular, vamos, ya me gustaría a mí que mis hijos tuvieran estas oportunidades en los estudios que están realizando, alguno incluso de economía y de empresa, y me parece una iniciativa que les pone en el mundo real y que pone en perspectiva lo que le está enseñando
la universidad. Estas iniciativas las veo perfectas porque es verdad que los libros te dan conocimiento, pero la práctica es lo que finalmente te saca las castañas del fuego. Me parece una actividad fantástica y totalmente necesaria. Sin duda es algo que todos los alumnos deberían pasar por ello. Para que los jóvenes se sigan formando y cuando lleguen al mundo de la empresa estén mucho mejor preparados para la vida real. Vamos, yo la apoyo totalmente y me parece maravilloso. Hoy, en la clausura, hemos dado el comentario de que hubieran sido un grupo excepcional los 8 trabajando, creando una startup, porque cada uno tiene sus competencias. Por toda la información que han manejado, cómo la han llevado a cabo, pues hemos decidido al final que el grupo 2 fuera el ganador de este primer Serious Game. Creo que sin duda el primer Serious Game ha sido un éxito, tanto los directivos como los alumnos están muy satisfechos con el resultado. Es un punto también muy favorable para todos los que hemos estado trabajando en este proceso. Creo que hemos conseguido el logro de que sucedan cosas y de que pongan en juego competencias clave como la polivalencia, la globalización, la capacidad para buscar soluciones y las habilidades de comunicación. Por tanto, sin duda, habrá muy pronto una segunda edición del Serious Game.